Nada es por acaso. Para cualquier cosa que sucede, a su madre siempre decía la misma frase: nada es por acaso. Después solía complementar con algo así como que si esto es por el destino, que si aquello, es porque Dios así lo quiere, que si aquello otro, para que aprendan. Porque para ella por acaso nunca ocurría nada, pues todo tenía un motivo de ser y un momento justo para suceder. En definitiva, todo tenía un porqué y una razón y Aníbal que no llega nunca, se quejó Gerardo, desde la ventana donde miraba desde hacía rato hacia ambos lados de la avenida Gaona. No te lamentes, Gerardito, le dijo una vez más la madre, que teje una bufanda sentada en el sofá frente a la tele. No ves que nada es por acaso. Nada es por acaso, nada es por acaso. Mamá, sabes cuán importante es para mí, se quejó Gerardo. Si Aníbal no me trae hoy la encomienda, una larga noche de vigilia me espera. Ay, Gerardito, no seas tan melodramático, le dijo la madre y todavía negaba con la cabeza cuando Gerardo pasó por ella hacia la cocina a preparar un té verde. Al rato, volvió a apoyarse en la ventana. La madre, sin apartar la vista de la labor, le dijo: Pero muchacho, estate quieto, así la ansiedad te va a matar. Aníbal me va a matar, pero del corazón, si no llega dentro de poco, se quejó Gerardo. La madre dijo: Cuántas veces te tengo que repetir que nada sucede por acaso, su tardanza tendrá un motivo, sin dudas. Nada es por acaso, nada es por acaso. Ya me tiene hasta acá con que nada es por acaso. Esto solo lo pensó Gerardo, porque respetaba a la madre. Pero la ansiedad lo superaba, así que no conforme con ver desde arriba la avenida, le dijo la madre que bajaría a la vereda. Pero Gerardito, esperar acá o abajo da lo mismo, le dijo la madre. Claro, mamá, pero si estoy abajo no tengo que esperar a que Aníbal suba los siete pisos, se justificó Gerardo. Pero de cualquier manera el tiempo será el mismo, no, retruco la madre. Claro que no, pensó Gerardo, pero su madre no lo iba a entender nunca. Una cosa era esperar que Aníbal subiera y otra muy distinta que lo hiciera el mismo con la encomienda en su poder. La madre se asomó a la ventana, al abajo su hijo miraba hacia un lado de la avenida y enseguida hacia el otro, y volvía a repetir lo mismo una y otra vez. Ella suspiró, movió la cabeza en desacuerdo con la actitud de su hijo y volvió al sofá. Hacia media hora que Gerardo había bajado cuando un camión estacionó delante del edificio. Dos hombres bajaron y entraron al edificio, otro se quedó en la cabina. Al rato, los hombres bajaron cargando cajas y fardos. El de la cabina subió a la caja del camión y empezó a acomodar lo que los otros le pasaban. En una de las subidas de los dos hombres, el que acomodaba las cosas volvió a la cabina y los otros no volvieron a bajar. Hasta ese momento Gerardo se había olvidado de Aníbal y la encomienda, pero ahora volvió a sentirse ansioso. Necesito otro té, penso y entro al edificio. Sacaba un saquito de té de la caja cuando oyó una explosión a sus espaldas y casi simultáneamente a su madre soltar un espamentoso, ¡ay! Ambos corrieron a la ventana. Un piano estaba hecho pedazos justo donde Gerardo había estado parado hacia unos minutos nada más. En ese momento Gerardo se acordó de las palabras de su madre. Nada es por acaso, by Francisco A. Valdarena is licenced under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.